De estos estados me voy al de Campeche. El día de ayer, en estos desfiles que se organizaron en varias partes de la República Mexicana, pues se organizó uno en un kinder de Escárcega, Cristian. ¿Te acuerdas cuando ibas al kinder? Que te decían, ya llegó la primavera, y te disfrazaban de conejito, de arbolito, de ardillita. ¿Te acuerdas cuando disfrazamos al niño de nuez? Que estaba bien chiquito. Ay, vamos a llevarlo de nuez, ¿no? Ahí llevamos al niño. Cuando el Babyface hace 20 años se disfrazó de leoncito. Decía, no, oiga, señor, usted tiene 60 años, ¿qué hace aquí? No, pues me gusta la primavera y llegó y tenía este disfraz y llegó allá y pues lo recibieron. Ahora sí que cada kinder con su, iba a decir, con su relajo, ¿no? Cada kinder con su fiesta. Ayer, pues, se celebró, ¿qué se celebró, Cristian? La revolución. ¿Qué revolución? Mexicana. ¿En qué año? 1980 y tantos, dice Cristian, la Revolución Mexicana de 1980 y tantos. Bueno, pues después de la Revolución de 1980 y tantos, allá en Escárcega, Campeche, saludos a Campeche, saludos a Escárcega, pues dijeron, pues dice Cristian que es la Revolución Mexicana de 1980 y tantos, vamos a hacer una Revolución Mexicana de 1980, 1917, Cristian. Bueno, y pues ya me imagino allá a les maestres, ya me imagino que les maestres dijeron, ¿de qué héroes revolucionarios disfrazamos a nuestros alumnos? ¿De qué héroes revolucionarios disfrazamos a las niñas? ¿No? No, pues, ¿cómo ven si los disfrazamos de héroes de la revolución? ¿O de heroínas de la revolución? No, eso ya está muy visto. Necesitamos algo diferente, han de haber dicho ahí los maestros. Algo fuera de lo común, algo distinto, señora. Algo novedoso, señor. Algo con perspectiva. Y entonces, una maestra de haber dicho, por eso hay que disfrazar a los niños de heroínas, a las niñas de heroínas o a las niñas de heroínas, para valorar a las mujeres y su papel en la revolución. Y otro maestro de haber dicho, no, eso está muy feminista. No queremos tanto, no somos tan progres. No. Bueno, entonces, ¿de qué le hacemos? ¿Por qué no los disfrazamos de algo que nos haga quedar bien con el gobierno? Ah, caray, algo que nos haga quedar bien con el gobierno, maestro. Sí, maestra, algo que nos haga quedar bien con el gobierno. ¿Cómo qué, maestra? ¿Por qué no disfrazamos a los niños de Tren Maya? Y todos así ¿de Tren Maya? Sí, de Tren Maya. ¿Cómo? Pues de Tren Maya. O sea, pero quieren que disfracemos que al maquinista, al de la estación. No, de Tren Maya. Y miren cómo disfrazaron, para quedar bien con la gobernadora, para quedar bien con el presidente, ¿no? Y poniendo en ridículo a las niñas. Órale, ahí les va. Mira, ¿qué hubo? Ahí está el Tren Maya. Mira a los niños, Rivas. Ahí están. ¿Qué pasó? Parece que ese sí funciona. Parece que ese es hasta ahorita el único Tren Maya que sí funciona. Unos hicieron una fila, luego cada uno era un vagón. Y ahí no hubo tanta bronca, ¿no? Porque pues se organizaban. A otros les pusieron a cargar, miren la estructura del Tren Maya y los vagones. Y ahí iban con los brazos ya doblándose, ¿no? Sosteniendo una de las obras insignia de este gobierno, de Tren Maya, ¿no? Porque es la novedad. ¿Qué sigue, Rivas? ¿Qué sigue? Que en otro kinder digan, ¿y ahora de qué disfrazamos a los niños para Navidad? No, pues para Navidad. ¿Por qué no los disfrazamos de la IFA? ¿De la IFA? Sí, cómo no, órale. Vamos a disfrazar para Navidad a los niños de la IFA. Pónganse la marcha de Zacatecas. Y ponte la marcha de Zacatecas, mi querido Arturito. Y órale, ahí está la IFA, ¿no? Alas de avión, cola de avión, colmillos de mamut, ¿no? Es que habría sido más complejo diseñarlo con la base terminal. O sea, porque si disfrazas a los niños de la terminal de la IFA, pues no hay niños, porque no hay pasajeros. ¿No? ¿Qué sigue? Que para el 10 de mayo digan, ¿de qué disfrazamos a los niños de 10 de mayo? Disfracemos los de Dos Bocas. Entonces le dicen a los padres de familia, traigan a los niños disfrazados de Dos Bocas. Ya llega la mamá con en el 10 de mayo de Dos Bocas. No, señora, de esas Dos Bocas, no, de la refinería. Ah, perdón, maestra. Va de vuelta el niño y regresa como, no, disfraz, para el 10 de mayo, ¿no? Oye, que ya viene el 10 de mayo, viene el día del maestro, ¿de qué los disfrazamos? ¿De qué será? ¿De qué será? 10 de mayo es el día de las madres
Ya viene después el Día del Maestro, que es el 15. 15 de mayo. ¿De qué los disfrazamos? ¿De qué será? ¿De qué será? Pues de jeep militar, ¿no? Como en el que se atascó el presidente. ¡Órale, pues! Ya van todos disfrazados para celebrar el Día del Maestro. Pues para que tenga que ver con la celebración, ¿no? Tren Maya, mucho que ver con la revolución. Dos Bocas, mucho que ver con la... perdón, el AIFA, mucho que ver con la Navidad. Dos Bocas con el Día de las Madres. Y ahí está el jeep para el Día del Maestro. Muy bien, amigos, muy bien. O bueno, del Día del Maestro, lo que sea.